Te voy a dar unos consejos para que puedas elegir el mejor cachorro, pero además te voy a hablar de un programa para crear super perros, por si no lo habías escuchado antes. Vamos a tratar dos puntos, el punto de vista de salud física y el punto de vista, digamos, psicológico, que esto sería bastante importante. Dentro de la salud física, lo primero que tendríamos que hacer a la hora de elegir un cachorro sería mirar la boca. Cuando vayamos a elegir un cachorro, deberíamos observar la posición de los dientes. En algunas razas se permite una boca de un tipo o de otra. Normalmente en tijera y en pinza estarían bien, pero hay excepciones dentro de cada una de las razas. Mi consejo es que si no quieres el perro para belleza, no te pongas muy tiquismiquis. Ya habrá otros aspectos más importantes a la hora de valorar, como el psicológico. Así que si lo quieres para la belleza, te recomiendo boca perfecta. Si lo estás pagando y no lo quieres para la belleza, boca perfecta. Pero mientras la dentición no presente un problema para la salud del perro, tampoco le des demasiada importancia. Puede ser que veas que tiene un dientecito doblado, y esto también pues suele pasar en los humanos. Una boca correcta en pinza o en tijera y algún dientecito o varios desviados, pues, por lo general, pues no suele generar problemas. Aún así, estás en tu derecho de que la boca esté perfecta. Los oídos. Cuando vayas a por un cachorrito, se debe observar el estado de los oídos. Un oído con inflamación o alguna secreción verdosa amarillenta puede dar indicios de una otitis. Los oídos deben estar limpios. Pueden tener algo de polvillo o un poquito de cera, pero bueno, hay que asegurarse de que no se ve nada fuera de lo normal. Normalmente los criadores profesionales suelen cuidar mucho todos estos detalles y en ese sentido no deberías tener problemas. Los ojos. En los ojos debemos asegurarnos de no ver secreciones amarillentas o verdosas. En alguna legaña amarillenta, pues eso es algo bastante normal, pero lo que no se justifica es, bueno, que veamos algunas secreciones en los ojos y mucha legaña, porque esto ya no se va a justificar. La piel. Normalmente la piel de los cachorros suele ser bastante blanquita y también rosita. Si detectamos colores oscuros o heridas, desconfiar. Cuando tengas posibilidad, mira al cachorro en la parte del culete. Si ves restos de caca pegada en el pelo, pregunta al criador si está pasando por algún proceso diarreico y a qué es debido. O sea, este tipo de cosas suelen pasar, y pueden pasar que un cachorro, el día que tú vayas a verlo, haya tenido un proceso diarreico y que tenga el culete un poquito manchado o algo así. Pero bueno, para eso estamos, para preguntar y para asegurarnos de que es algo normal y que no está provocado por algo que no sepan de dónde viene o que realmente haya algún proceso infeccioso importante. Algunos cachorros tienen una hernia umbilical. La podéis ver en la tripita y es así como un botoncito que suele salir hacia afuera. La gran mayoría de los veterinarios te dirán que esta hernia va a ser necesaria cirugía. Sin embargo, la gran mayoría de las hernias de ombligo suelen ser pues muy pequeñitas. En mi caso con concreto, yo he tenido varios perros con estas pequeñas hernias y pues no hay que darle tampoco mayor importancia. El problema viene cuando la hernia es bastante grande, ya que ahí sí que se puede meterse un trocito de intestino o incluso algún órgano, y ahí pueden generar alguna obstrucción y bueno, también se pueden hacer más grandes, ¿no? Sobre todo esto de hacerse más grande se puede dar cuando tenemos una hembra que tiene cierto sobrepeso o está embarazada, ¿no? Pues ahí ya hay un poquito más de presión en esa zona y ahí podría terminar produciéndose pues eso, vamos a decir, por decir de alguna manera, un desgarro o un abultamiento un poco del hueco que tenía inicialmente, ¿no? El bultito que suele aparecer suele ser de grasa, no se suele meter ahí intestino u otro órgano porque es mínimo. Pero bueno, como os digo, esto ocurre en las hernias pequeñitas. En mi caso particular, no me agrada someter a mi perro a una cirugía por una hernia tan pequeñita. Muchos criadores optan por hacer un pequeño pliegue y poner un poquito de cinta para que, bueno, pues esta hernia cierre. Aunque esto tampoco funciona siempre. Estas hernias se suelen producir por diversos motivos. La más grave es cuando pues, la madre corta el cordón umbilical y tira en exceso. En la mayor parte de las ocasiones, la verdad es que se suele dar porque hay un proceso de desprendimiento del cordón y bueno, no se ha dado todo lo bien que se tendría que dar la cicatrización y termina, bueno, no siendo buena y genera esto. Hablando de hernias, también debemos observar si existe alguna hernia inguinal. Esta hernia seguramente sí va a necesitar operación, así que no está de más, bueno, pues que la reviséis bien las ingles de los cachorros para asegurarnos de que no se detecta ninguna. Son bastante infrecuentes, pero de vez en cuando sí que hay y toca ir al veterinario. No estaría de más preguntar a algún veterinario sobre cosas a tener en cuenta para la evaluación de los cachorros. Al fin y al cabo, ellos son los que más saben de todo esto. En el punto de vista psicológico, debes centrarte en elegir el cachorro menos sensible. Pero antes de nada, te voy a explicar de qué va todo esto. Fíjate bien, durante los 15 años que llevamos trabajando en el mundo de la educación canina, nos hemos encontrado con un montón de casos de perros con problemas de ansiedad por separación, de casos de agresividad con humanos o con perros. Hemos visto conductas destructivas, en fin, pues hemos visto más o menos un poco de todo. Con esto quiero hacer ver que tenemos datos suficientes como para saber el origen de la gran mayoría de los problemas de comportamiento. La gran mayoría y los más graves puedes evitarlos si realizas una buena elección del cachorro. Cuando elijas a un cachorro debes intentar que el cachorro no muestre señales de alerta. Las señales de alerta podríamos decir que son sensibilidades que tiene el cachorro a determinados estímulos. Por ejemplo, pues imagínate que vas a elegir a un cachorro y bueno, con nuestro evaluador TSA, pues que está destinado a medir este tipo de señales, detectas que hay un cachorro que tiene problemas para relacionarse con otros perros. Es muy fácil que si evaluamos un
un cachorro de 2 meses y medio y da positivo en esta señal, pues bueno, lo que termine ocurriendo es que tenga dificultad para relacionarse con otros perros, y que si esto se ignora o no se hace un buen trabajo, pues lo que va a ocurrir es que, bueno, vamos a tener seguramente problemas de agresividad con otros perros. Esto va a depender básicamente de cómo se vayan dando las experiencias. Puede que sí o puede que no, pero lo que sí sabemos es que ya hay algo a trabajar y que, bueno, estamos dejando en la mano de la fortuna a ver qué nos sale. Por eso necesitamos detectarlo y trabajarlo, o detectarlo y dejar paso a este perro para que otra persona que esté dispuesta a detectarlo y trabajarlo, pues lo haga. Todo esto que os comento lo hemos visto muchas veces. Por supuesto que puedes tener un perro con señales de alerta, pero deberás trabajar bastante duro para que se corrija o se elimine el problema. Lamentablemente existen muchos perros con señales de alerta que, pues, no se han trabajado y que, bueno, pues han terminado desarrollando una serie de problemas que son bastante graves. Pero además debes saber que, bueno, vas a necesitar una formación bastante amplia para poder trabajar estos problemas con ese cachorro en cuestión. Así que si no estás dispuesto a gastar tiempo y dinero, lo mejor es que, como te he dicho antes, que elijas a otro cachorro para que la persona que sí está dispuesta a realizar esa inversión en tiempo y en dinero, que lo pueda hacer. Os he puesto un ejemplo bastante básico, pero te ibas a asombrar al ver la gran cantidad de perros sensibles que existen y que después desarrollan unos comportamientos que son poco aceptados para vivir con los humanos. Humanos que terminan viviendo un estrés terrible por la situación que tiene su perro, en lugar de poder disfrutar de su perro. El otro tema que falta por añadir es el siguiente. Los cachorros recién nacidos pueden ser estimulados de una forma muy leve en distintas partes de su cuerpo, todo con la finalidad de tener perros más fuertes en todos los sentidos, físicamente, emocionalmente y un montón de cosas que seguramente ni te imaginas. Esta estimulación se realiza en el programa Super Perro. Nosotros en nuestro curso Tu Perro Ideal la incluimos de forma gratuita. Y bueno, sabéis que en este curso pues hay distintos evaluadores entre los que se encuentra también el evaluador TSA, que es el que hablamos, que es el test de señales de alerta, que es el que nos va a permitir detectar esto. Entonces mi consejo es que si ya sabes que quieres un perro de una camada recién nacida y que está programada, pues hazle saber al criador que le aplique el programa Super Perro para conseguir un perro, pues, que tenga más resistencia a enfermedades, que sea más resistente al estrés, que, bueno, pues te pueda generar que sea un perro más explorador, más activo, que tengamos un perro emocionalmente más estable, bueno, pues que sean más seguros de sí mismos y muchas más cosas. Aunque también te tengo que decir que puede que el criador no conozca el procedimiento, pero como te digo, en nuestro curso está incluido, así que pasa las indicaciones tú mismo para que el cachorro, pues, se pueda beneficiar de todos los beneficios de este programa. Pero como estamos hablando de programas de estimulación y formas de encontrar el mejor cachorro, tengo que decirte que hay mucha información extendida que no te va a beneficiar, como por ejemplo el test Campbell y todo lo que tenga que ver con las elecciones según la dominancia. Para estar bien informados y no meter la pata, mira este vídeo de aquí, que seguro que te vas a quedar asombrado.